Las Águilas Cibaeñas se mantienen firmes en la primera posición del round robin o todos contra todos, mientras que los Tigres del Licey y Leones del Escogido se disputan un segundo lugar, y en una cuarta posición se encuentran los Gigantes del Cibao. En tanto que los Gigantes del Cibao nombraron oficialmente a Arturo de Freite como dirigente para el resto de la temporada, en sustitución de Abraham Núñez, que había tomado las riendas el pasado jueves de manera interina. De Freite, coach de banca de los Toros del Este, recibió el visto bueno del equipo romanense para dirigir a los Gigantes en lo que queda de campaña. Kevin Marte no jugará más con los Leones del Escogido, confirmó este jueves el propio lanzador, quien recientemente llegará a un acuerdo de liga menor con los Marlins de Miami, que incluyen además una invitación a los entrenamientos primaverales. En las Grandes Ligas, José Bautista se mantiene como agente libre, pero hace unos días sus representantes se reunieron con los Mellizos de Minnesota, reportó MLB.com. No se estableció el nivel de interés que los Mellizos podrían tener en el dominicano. Choi Vat está atado a un pick de compensación del draft debido a que rechazó la oferta calificada de los Azulejos, razón principal por la cual algunos equipos no se han interesado. Sin embargo, el pick de primera ronda de los Twins está protegido, por lo que no tendrían que ceder el turno en el draft. Otros equipos que han mostrado interés en el dominicano Bautista son los Phillies, los Rays, entre otros. En las deportivas de Info por 2, Alexander Díaz.